Hola cinéfilos, buenas noches, good evening moviegoers, y esta es una segunda y pues complementaria parte necesaria, dadas las noticias de último momento que están surgiendo. So this is a few news flash updates and a complementary part to the first part of movie updates. So let's hit it off, okay? First of all, subscribe to the channel. You can pretty much find it over here. It's over here, over here, over here. Okay, click on the bell below. Give me a like to support the channel. Denme like para apoyar el canal. Suscríbanse. Comenten el video de las noticias que están a punto de enterarse. Y bueno, esta es una parte complementaria de noticias newsflash que han surgido, que son relevantes y están recién así calientitas. Bien al momento. Así que comencemos por lo que ven y por obvio está el logo de Comic Con San Diego Internacional, que fue, pues, la modalidad, digamos, presencial fue suspendida debido a la, pues, como suponen, situación delicada sanitaria que vivimos de COVID-19, debido al COVID-19. Muchos eventos públicos han sido pospuestos para hasta nuevo aviso, como el Festival de Cannes, solo por mencionar uno. So, as you can see here, this is the logo for Comic Con San Diego, which usually takes place around like a March or April, and they suspended it. Other events like Cannes Film Festival was suspended till further notice. Was suspended due to the delicate situation we're going through with the COVID-19. However, the San Diego Comic Con convention officially has made, as it seems, public to the public awareness and to all geeks and geeks actually that it is taking place. It's going to take place. It's going to happen online, specifically. Totally online. This is going to be an online event. So to make it perfectly clear, from July 22 to the 25th. Repeat, from July 22 to the 25th. Panels and presentations could be followed, can be followed for all audiences. Okay. So this convention, this public convention, is taking place. In July, in the month of July, and so you can follow anything whatsoever that happens on it on the month of July, so you know, so you be prepared, so you plan ahead of time what you do that day and the following days, so we will be able to watch and see any panel that takes place there live. So we won't be having the usual things that we have Twitter accounts from somebody posting little snippets, videos on what's going on. We will be able to see this live, okay? All of us. Unless they figure out some way so that only certain members or certain people can see this, like people who pay a ticket price or something. So far, it seems that everybody is going to be able to watch the San Diego Comic-Con panels and presentations taking place there. But surely we will very likely not. Well, there won't be any events by Marvel or Star Wars related because they're usually now taking place at D23. Or D24, whatever they want to call it, or at Disney. So don't be too excited to see Marvel or Star Wars news in that order, okay? At this online event. On the other hand, DC probably will. CW TV shows, maybe Netflix, maybe some things from Warner Bros. And other movie studios, likely. Probably yes. Así que miren,
Por lo que ven, aquí es el ícono de la Convención Internacional de San Diego. La Comic Con es una convención pública en la que convoca a mucha gente que ama los cómics, particularmente y sobre todo. Y usualmente se lleva a cabo entre marzo y abril, me parece ser. Y se había suspendido dada la situación delicada de la con esta cuestión sanitaria que vivimos. Ya no iba a pasar, pero han decidido replantear la modalidad y se va a llevar ahora totalmente online del 22 al 25 de julio. Los paneles y presentaciones se podrán ver en vivo para todo el público, lo cual es muy buena noticia porque usualmente solamente podríamos presenciar esto si estuviéramos allá. Pagar mucho dinero para ir, hospedarse, obtener acreditación o alguna cosa para entrar. Si uno no puede estar allá físicamente, o sea, estar presentes ahí, pues tiene uno que pues esperar a que alguien haya colado, filtrado alguna cosa que haya grabado de las presentaciones y paneles, como fue el año pasado. Cuando publicaron cosas que Marvel en ese entonces estaba haciendo públicos, como los anuncios de las próximas películas de Marvel, como fueron el caso de Kevin Feige anunciando varias películas, entre ellas Capitana Marvel 2, me parece que fue una. Varias películas de Marvel estaban haciendo públicas. En ese entonces, Thor Love and Thunder, Doctor Strange 2, La locura del multiverso, la serie de WandaVision, la serie de Loki, muchos proyectos de Marvel se anunciaron ahí. Sin embargo, y por otro lado, es muy posible que ahora que existe la D23 o D24, como lo llama Disney, como lo denomina Disney, es donde ahora llevan a cabo todo lo que abarca Disney, incluido Marvel, incluido Lucasfilm. Así que es poco probable que veamos anuncios magnánimos por parte de Kevin Feige y compañía, por parte de Marvel Studios, sobre proyectos relacionados a Marvel Studios o Lucasfilm, presentes haciendo público próximas películas, o en el caso de, como se está diciendo, la temporada 2-3 de The Mandalorian, Clone Wars, todo eso probablemente no lo veamos en este evento online masivo que va a ser. Esto es emocionante saber que todo lo vamos a poder ver. Ahora, por otro lado, va a haber seguramente Warner Bros. Va a mostrarnos algunos avances en proyectos que ya va a llevar. Nos va a confirmar seguramente si va a haber secuela de Superman, del Hombre de Acero. ¿Qué onda con la película del Flash? Si van a confirmar que Ezra Miller va a seguir siendo el Flash, a pesar de una sospechosa y controversial video donde pelea y agrede a una fan. Eso es algo que no hay muy poca certeza. Podría haber sido un juego rudo. No sabemos. Todavía no aclara nada al respecto de ese sospechoso video que alguien subió, que alguien grabó, no sabemos. En este Comic Con podría Warner Bros. Aprovechar para aclarar de una vez por todas ese suceso sospechoso y confirmarnos a Ezra Miller o no confirmarnos a Ezra Miller como el Flash. ¿Qué onda con la película de Flashpoint? La secuela del Hombre de Acero, la película de Superchica. Los proyectos en CW, las temporadas nuevas de Supergirl, del Flash, bla bla bla, y otros proyectos de otros estudios de cine que puedan adelantarnos. Así que, pues por lo pronto, eso podría ser muy posible que veamos en el evento online masivo, esta convención masiva online que van a hacer, y lo mal me va a dar mucho gusto porque voy a hacer el try por seguirlo, porque ahora sí vamos a disfrutarlo todos por parejo y no tenemos que pagar ni tenemos que estar necesariamente presentes ahí. O esperar que alguien filtre videos de cositas que grabo por aquí y por allá. Así que
Muy bien, Comic-Con, muchas gracias, porque de todos modos vamos a presenciar muchas cosas que nos van a emocionar y nos van a alivianar mejor este confinamiento. So, on the other hand, to comment on this news on my behalf, it's great news. Everyone's gonna be able to watch it online. We might able to see some news on the Flashpoint movie, whether we're going to see Ezra Miller or not in this movie as the Flash, after what happened to be a very suspicious video, presumably Ezra Miller being violent towards a fan, a woman or a lady, a girl, whichever. It didn't seem very okay, not even okay to the slightest. Very suspicious. We don't know what it was for sure, whether it was just horseplay or, just playing around, fooling around. We might get confirmed or not, so Ezra Miller or not as the Flash. Also, we might see news on Man of Steel 2, on Supergirl movie. How are they going to move forward? Justice League movie, etc. DCW TV shows like Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow. What say you? Many movies to hype us and keep us happy while we're, well, going through this situation of being confined in the comfort of our homes. So, yeah, okay? On other news. According to The Hollywood Reporter, Temuera Morrison might reprise his Boba Fett interpretation for The Mandalorian Season 2, according to The Hollywood Reporter. However, this has not been official by Disney, by no means social media specifically. So take this with a grain of salt. Be somehow somewhat skeptic about it. Así que miren, según The Hollywood Reporter, que es una fuente de información bastante fiable, de que Temuera Morrison, quien fuera Boba Fett en episodios 2 y 3, episodio 2 más que nada, y creo que hasta ahí nada más fue, pues que vuelva a ser Boba Fett, o mejor dicho, no, perdón, disculpen, Jango Fett. No. Sí, se habla de que podría ser Boba Fett en la segunda temporada del Mandaloriano, ¿ok? Recuerden que fue Jango Fett en el episodio 2. Y creo que también pusieron su voz en el episodio 5 y episodio 4, donde sí sale Boba Fett en edición especial de estos episodios, lo cual no tiene sentido. Jeremy Bullock lo hizo muy bien y necesario, pero George Lucas todo lo quiso hacer coherente. Y si fuera así, pues no tendría Hayden Christensen necesariamente como un Anakin Skywalker mayor. Bueno, ese es otro tema de, otro, de otras cuestiones de Star Wars, pero bueno, de pasada salió el comentario. Pero tengan en cuenta esto como un poquito interesante, pero tengan la duda de que esto sea cierto. No lo ha confirmado Disney de ningún modo, ni siquiera en redes sociales. No hay confirmación, no hay certeza de que esta presunta noticia que lanza The Hollywood Reporter, de que Temuera Morrison interpretará a Boba Fett en la segunda temporada de Mandalorian, sea cierta. ¿Les gustaría si fuera cierto? Would you like it to be true? Would you like it if this were so? Temuera Morrison is Boba Fett in The Mandalorian Season 2? I would like it. If this were true, I would like it. Temuera Morrison playing Boba Fett. Remember, he was Aquaman's father in the Aquaman movie. Recuerden que Temuera Morrison estuvo en la película de Aquaman junto a Nicole Kidman como el papá de Aquaman. Y eso me gustó mucho. Así que bueno, vamos a otras noticiecitas. Ya son unas cuantas más para acabar este video. Un día como hoy, pero hace como 80 años, el Joker aparecía por primera vez en Batman número 1. Es uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Sí, seguro, ciertamente.
Su más reciente interpretación o personificación en live action ha sido por Joaquín Phoenix y fue magistral. Fue una proeza asombrosa lograr otra interpretación extraordinaria de este personaje. La pasada fue por Heath Ledger. Fue una hazaña y proeza asombrosa. De veras, merecido Joaquín Phoenix como mejor actor por el Guasón en The Joker. Eso, véanlo acá en esta imagen que creó alguien. Muy, 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 muy bien hecha. Aquí están muchos de los guasones, los de televisión, etcétera, los de cine. Muy interesante. Y así se conmemora un cumpleaños más de la creación de este personaje. So, like a day like today, but about like 80 years in the past, the Joker erupted in comic book history in Batman number one, one of the best villains of all time, the best villain of all DC. You can arguably discuss this with me on the comment section. Pueden discutir, debatir conmigo si es el mejor villano de todo DC y de toda la historia de cómics en la sección de comentarios. Remember, Heath Ledger made possible, well, one of the best performances as the Joker and won a post-mortem Oscar even. And then afterwards, Joaquin Phoenix recently won this year for best performance as the Joker in his own very own motion picture. So, happy birthday to the Joker. This is a meme. Don't worry. So, just one more news bit. Christopher Miller ha dicho recientemente que tenían planeada una escena que involucraba a los tres Spider-Man de los tres versiones live action que se han hecho a la fecha, pero que Sony no le pareció propicio, no le pareció jurisprudente, dado que los derechos del personaje, pues cuestiones de derechos de autor, cuestiones de derechos de estas ficciones y cuestiones de derechos sobre los personajes, esta cuestión entre Disney y Sony, pues imposibilitó mucho las cosas y para ahorrarse problemas legales entre Marvel y Sony y Disney y pugnas por el estilo, pues prefirieron ahorrarse la molestia y mejor sencillamente como si nada, ¿ok? So, Chris Miller, one of the creators of the Spider-Man Into the Spider-Verse movie, just recently said that they had planned a scene in which they involved all three live-action Spider-Mans, which you see here, Tobey Maguire, Tom Holland, the newest, and of course you can see this guy here, this dude over here, in a scene for the Spider-Man Into the Spider-Verse animated film, which they did. But since there was this friction between Sony Pictures and the Walt Disney Company going back and forth back in the day and all this making going on, they decided now let's save us the trouble and just let's not include them for the meantime. Let's just not do this meantime. So, what do you think? What are your thoughts? ¿Cuáles son sus comentarios, por favor? Aquí, your comments below. Así que según algunos fanáticos, esta es una más para abrir la conversación y el debate. Según algunos fanáticos, estos dos actores que ven aquí, Tom Holland, conocemos todos recientemente por ser el nuevo Spider-Man, y este chico de aquí abajo, cuyo nombre es Da'Cray Montgomery, podrían ser pues los intérpretes de la versión joven de Hércules en el live action que está desarrollando ya Disney junto con los hermanos Joe y Anthony Russo, creadores de Avengers Infinity War y Endgame y Capitán América Civil War. Pues muchos fanáticos ya especulan con la posibilidad también de que Chris Hemsworth haga al Hércules adulto.
Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? Do you agree what fans are speculating and already fantasizing? Tom Holland as John Hercules for the live action version of Hercules by Disney, by the Russo brothers, responsible for the Avengers Infinity War saga. What do you think? This guy over here is another in the newest speculation, named Dacre Montgomery. Do you think he's appropriate for the John Hercules or the older Hercules? What are your thoughts? So, así que finalmente llegamos al final de este video de 20 minutos. Este sí ha sido resultado breve. This brief video has been, well, at least some 20 minutes. Opening debate, opening the conversation. And in the middle of this very awesome mosaic over here with Scott Lang, aka Ant-Man. I love those movies. Played by Paul Rudd, which I love this actor, really lovable guy, great actor. As you can see, I'm in the middle of three pictures, of which all of these are him as Scott Lang in the Ant-Man movie, just hanging, you know, relaxing, chilling while he's confined to do his arrest, in his home, in the comfort of his home, due to something that he did, that which he shouldn't have done. Así que miren, estoy aquí en medio de tres imágenes cotorronas simpáticas. De Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, un tipazo y un muy buen actor, pasando el tiempo en su confinamiento, dado su arresto, dado algo que hizo y que no debía haber hecho en algún momento, y que le costó un confinamiento, un arresto domiciliario, y él está relajándose y pasándose chill aquí en su confinamiento. Así que ustedes, como yo y el buen Scott Lang, pasemos nuestro confinamiento sanamente, divirtiéndonos, pasándola bien y evitándole a los demás un contagio. Y pásenla bien, relajándosele chill, como el buen Scott Lang, tocando un instrumento, leyendo, jugando boliche de algún modo, o sencillamente tomando su tacita de té mientras ve videos de TikTok en su computadora, o videos simpáticos de YouTube, o inclusive viendo un video de este canal. Le mando un saludo al buen Scott Lang. Kudos to you, my friend. You're super awesome and cool. And hope to see you in Ant-Man 3. For sure. Así que, bueno, saludos a Scott Lang, quien seguramente está viendo este video en su computadora mientras toma su tacita de té y está checando algo ahí. Saludos a Scott Lang, a Paul Rudd, quien nos invita a pasarla muy chévere y muy bien en nuestro confinamiento, evitando contagio a los demás. Mejor prevención es quedarse en casa, así que recuérdenlo. Y si tienen que salir, pues llévense guantes y un tapabocas, ¿ok? Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. Ay, miren, también tenemos una playera negra puesta. Look, I'm wearing a black t-shirt, but this is with the Fantastic Four. ¿Ven? Los cuatro fantásticos en la playera. Y también es negra como Scott. Así que, yeah, combining t-shirts. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y los haya puesto todavía más al tanto de noticias cinematográficas. Pasen un excelente fin de semana. Y ahora sí, hasta la próxima. So, see you next time, and don't forget to subscribe. No se olviden suscribirse, darle click en el like, en la campanita, para apoyar el canal y estar siempre al tanto de noticias, ver videos especiales interesantes y otras cositas que se vienen como reseñas, ¿ok? So, don't forget to subscribe on the bell, on the subscribe button to be updated and notified when I upload these very interesting videos to update you with news, movie news, and special videos on reviews and other subjects related to movies. Okay, bye, and have a good weekend. Take care and stay at home.